Ministra, ha presidido el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres, que es un consejo en el que intervienen los ministros, las autoridades que guardan relación con esta gestión de riesgos, y el señor alcalde de Lima ha tenido la gentileza de participar, de debatir con nosotros este asunto. También queríamos agregar que en Lima el día 14 va a caer una lluvia fuerte. Esa es la noticia que nos ha dado los organismos especializados, y hay que prepararse. En este evento la señora Presidenta ha coordinado también la preparación con el señor alcalde y la prevención para evitar que esto pueda, ¿no es cierto?, afectar sobre todo a las quebradas. Dicho esto, voy a dar el uso breve de la palabra a los señores ministros para que reporten desde su sector y luego al señor alcalde de Lima. La señora Ministra de Vivienda y Construcción. Buenos días a todos y a todos, señores medios de comunicación. A través suyo, informar a la población que desde el Ministerio de Vivienda, como ya lo señaló la Presidenta, hemos puesto a disposición el bono para aquellas viviendas que han sido catalogadas como inhabitables y destruidas. Para eso necesitamos que los gobiernos locales y regionales puedan llenar el padrón a la brevedad posible para que el bono pueda activarse. De la misma manera, desde el subsector de construcción y saneamiento, estamos recabando